Bien, Carlos García, representante de la empresa Cicadex. Bien, don Carlos, hoy acá, en esta visita técnica en el gimnasio del Polideportivo de Grecia, explíquenos para que la gente que nos observa pueda saber cuánto tarda el proceso de instalación del piezo de madera a partir de hoy y cuándo podría estar la empresa Cicadex entregando la obra ya concluida. Es un proceso aproximadamente de 4 a 5 semanas. Puede acortarse o puede durarse las 5 semanas. Esto depende mucho de procesos inherentes al piso, como curados, tiempos de secado. Entonces, pues, se puede considerar unas 4 a 5 semanas, ya para que pueda la gente hacer uso de la cancha. ¿Qué análisis ha hecho, digamos, de la parte, digamos, de humedad de acá del polideportivo, que ha sido uno de los factores que ha atrasado un poco la obra? Se hicieron mediciones y se determinó que la humedad de la losa ya se iguala con la humedad de la grada, que está previamente construida, y no se prevé que vaya a haber una pérdida significativa de humedad, ya que la humedad que maneja el edificio, digamos que ya se estandarizó en toda el área. Don Carlos, ¿ustedes se van a encargar únicamente de la parte de madera o también el contrato incluye otros elementos como los tableros, la malla de voleibol y todos estos otros elementos que también se van a instalar? Tengo entendido que sí están incluidos. Las camisas de voleibol se instalan una vez que se tenga ya el trazo del área de juego. Es decir, justo antes de barnizar. Ahorita no tienen por qué estar porque no desconocemos dónde van a estar ubicadas físicamente. ¿Y el diseño que va a llevar el piso como tal, eso lo hacen ustedes o será otro contrato? Nosotros. Ok, ¿qué nos puede contar del piso como tal que se va a instalar para que la gente que lo va a utilizar sepa qué tipo de gramilla va a tener este gimnasio? Es un piso certificado por la FIBA, también puede tener competencias avaladas por la FIB de voleibol. Es un piso que lleva shock pads de 19 milímetros termofusionados, que al ser termofusionado prolonga la vida resiliente del piso, es decir, no se hace duro, no se oxida el hule. Lleva un durmiente y una cama de triplay de 12 milímetros y sobre eso va el maple de 20 milímetros, que es maple, tengo entendido que es segunda y mejor. ¿Podrías decir, perdón, abiertamente que es de los mejores pisos que se pueden colocar en este momento a nivel mundial? Sí, es un piso de calidad mundial, es un piso donde puedes tener competencias avaladas. Ahora, ¿para fútbol sala quedaría disponible también el piso o solo para voleibol y baloncesto? También se juega fútbol sala, nada más que fútbol sala no es la costumbre que se juegue sobre el piso de madera. Pero sí va a quedar marcado. Pero sí se puede jugar sin problema, de hecho creo que se va a ver la competencia de futsal de Copa América va a ser sobre piso madera, creo. Sí. Mi última pregunta, ¿cuántas personas aproximadamente van a estar trabajando acá en la instalación del piso de madera y con qué horario o con cuánta regularidad? Van a ser entre 6 y 7 en horario de trabajo normal. ¿Cuándo inician? Se está pidiendo para el viernes. El viernes. Sí.